Hello. Hello, teacher. How are you? Muy Good, good, good. bien. Qué barbaridad, se termina el módulo y yo no puedo responder en inglés, teacher. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Todavía siento No, but temor. teacher. Hello. One moment. Super good. Okay, ¿me escuchan? Sí. Okay, perfect. No, pero fíjense que eso de poder responder y hacer todo, simplemente falta de práctica, ¿sí? O sea, muchas veces es que uno no se siente cómodo haciéndolo todos los días y ya. Uno entiende cuando le preguntan, uno entiende cuando le hablan, pero es eso de querer responder rápido y como que de repente su mente ya no alcanza a llegar las palabras a la boca al tiempo. Sí. Sí es. Pero cuando termine el módulo voy a practicar bastante. No, pero ya ayer y ya esta semana ya he estado viendo que en los grupos ya están hablando más, ya están hablando más. Entonces, eso es lo importante, que siempre lo van a pronunciar mal. Siempre va a haber una palabra que está mal pronunciada o la entonación está incorrecta o el orden, o se equivocan con una letra o pero lo importante es seguir haciéndolo, porque si uno dice, ay no, me da pena, pues y entonces, o sea, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve ir a la clase si no lo va a poder hablar y no lo va a usar? O el significado de alguna palabra. También, y por eso es siempre importante preguntar, mejor pregunte, aproveche, y en vez de que después quede, ah, no, fíjate que yo sé que lo vimos, pero no me acuerdo, no sé, yo no estoy seguro, yo solo repitiendo estaba. Entonces, son cositas así que uno va aprendiendo. Sí. Hablando de ir aprendiendo, no sé si hay alguna pregunta o duda de algo de la plataforma. Yo sé que ya casi deben de estar terminando. Acuérdense que ya incluso ya las inscripciones ya están para, no sé si ya empezaron a hacer o empezar con los documentos en recursos humanos y todo para poder inscribirse en el siguiente módulo. Sí, ya nos enviaron información para el formulario y todo, ¿verdad? Todo lo que requiere. En lo personal todavía no me inscrito porque, aunque sea imposible creer, no he tenido mucho tiempo. Ah, wow. Imagínate, estamos en cuarentena y no le alcanza el tiempo. Sí, de verdad, es increíble, pero es así. Okay. Ajá, pero sí me voy a inscribir. Okay. Sí, la cuestión es que acuérdense que si de tratar de inscribirse porque, bueno, no sé, en diferentes empresas a veces los recursos humanos tardan varios días en llenar los formularios y las firmas y todo. Entonces, la idea es tratar de hacerlo lo más pronto posible para no quedar así como en este módulo que creo que como que 3, 4 semanas tuvieron que esperar porque no todos pudieron inscribirse, unos estaban, recursos humanos llamaba de una empresa, decía, mire, pues no puede esperar, que no estamos llegando y tal cosa. Entonces, por eso es que se lo llamaron, se lo mandaron con tiempo para que traten de arreglar todo. Igual con la plataforma, yo sé que mañana finalizamos, pero en realidad, si deberían de ya estar por lo menos las 4 totalmente completadas, y las 5, si no, ya avanzando, por lo menos ya, yo sé que algunos ya me mandaron mensajes de que ya habían terminado ya hasta el examen, porque estaban preguntando ya para el examen, de qué hacían en esta sección del examen. Entonces, los felicito, pero también yo sé que no todos tenemos el mismo tiempo, así que cada quien va manejando lo que puede, pero acuérdense que mañana ya estamos hasta las 5. Sí. El envío de la solicitud hasta el 1 de septiembre, dice la información, para iniciar el módulo 3 del 7. Sí, exacto. Entonces, y el 1 de septiembre, o sea, es rápido. Imagínense, ¿qué significa? Que el lunes, el martes,
Suena lejos, pero es martes y la mayoría de las empresas sábado y domingo no están trabajando ahorita. Pero, teacher, perdón, yo creo que el 1 de septiembre es la fecha límite para inscribirse, porque el correo que yo recibí decía que se llame bien escrito y que lo podía hacer lo más pronto. Entonces yo creo que nos dejaron el 1 como fecha límite. Exacto, así es. Tiene razón, Verónica. Es 1 es el límite, porque después de que ustedes se inscriben, todavía hay otro papeleo que se tienen que hacer de parte de Inglés Corporativo, de parte de INSAFORP, de parte de todo, quién va a tomar quién, en qué grupo van a estar, quién va a ser el docente, hay suficientes alumnos para aperturar este grupo o no hay. Entonces, hacer las reuniones, si usted va a tener este nivel, el otro este nivel, ver el todo el material didáctico que se va a desarrollar durante ese periodo. Entonces, todo eso pasa en esa semana, del uno al otro. Entonces, si ustedes fecha límite es el 1, digamos que hay gente que el 1 a las 4:30, 5 de la tarde lo están mandando. Entonces, que ellos todavía el siguiente día lo tienen que revisar y montar todo, ordenar todo y arreglar todo para empezar ya 3 días después, el lunes de la siguiente semana. O el martes. Sí. Entonces, por eso digo, si pueden ir ya adelantando con los documentos, mejor, así van tranquilos con el tiempo, pero tanto los documentos con la plataforma, porque la plataforma no tienen hasta el lunes. Acuérdense que la plataforma cierra antes y la plataforma es, tienen 3 días. Tenemos hoy, mañana y de emergencia les habilitan un día posteriormente. Pero ese día muchos lo están usando como que sí es normal, pero no es normal dentro de las clases de la cuestión. Entonces, para que por lo menos estos últimos meses con esto de COVID lo han dejado y no hay problema, pero puede ser en el futuro que esa fecha límite es el último día de clases, a las 12 de la noche, digamos. Teacher. Ya, yes, Alex. Fíjense que yo tengo una consulta con respecto a eso de lo que están hablando. Yo me conecto un poco después. Uh-huh. Pero fíjese que el día 21 de agosto a mí me envió un mensaje la señorita Gabriela, me parece acá. Uh-huh. El detalle es, teacher, de que en este correo que a mí me enviaron, porque ahorita en este momento yo no cuento con WhatsApp, entonces el correo que a mí me enviaron es como para una nueva inscripción, no es como para volverme a inscribir, digamos, para el próximo módulo. Porque me recuerdo que en el módulo 1, por decirlo así, para este módulo 2, el correo que me enviaron decía ficha de reinscripción, y en este caso no, a mí me han enviado un correo como que si fuera nuevo, como que si yo recién voy a ingresar a los cursos, no okay. Sé cómo hacer. Déjame ver, alguien que ha recibido ese correo, ¿cómo lo han recibido? ¿Cómo alguien lo ha recibido así como dice Alex, como nuevo, o alguien lo ha recibido como ficha de reinscripción? Yo como ficha de reinscripción. Ajá, fíjense de que, bueno, yo lo recibí de las dos maneras, ¿verdad? En el WhatsApp del grupo, como reinscripción, pero me cayó otro correo como que haciéndome la invitación que fuera la primera vez, ¿verdad? Que uno va a iniciar con el nivel 1, ¿verdad? Papás, ahí está, teacher. Creo que ese es el problema que yo tengo ahorita, que como no tengo WhatsApp, entonces quizás no he visto el mensaje que me han enviado para la ficha de reinscripción. Okay. No sé cómo puedo hacer para que me envíen ese correo directamente. Ahorita poner tu correo aquí en el chat. Y aquí, ¿alguien tiene ese correo de reinscripción que le podemos mandar a Alex? Buenas noches. A mí por WhatsApp me mandaron también solo el formulario, pero el de inscripción, no el de reinscripción. Ok. Y para la vez pasada que me iba a inscribir para este grupo, uh-huh, era el mismo formulario de inscripción. Nunca me mandaron de reinscripción y acá estoy. Creo que no tiene nada que ver. Ok. No, es de preguntar, la verdad. Ajá, no, yo como no he visto si son diferentes fichas, no sé si ahí aparece, por ejemplo, nivel anteriormente o aparece en curso actualmente o alguna cosa de que sea diferente entre reinscripción y inscripción. Teacher, buenas noches a usted y a todos. Buenas noches, Sara. Fíjese, teacher, de que esa ficha
Según tengo entendido yo, es para todos los módulos. Primero Dios, que nos puedan ustedes servir, ¿verdad? Uh-huh. La diferencia es que en cada ficha de inscripción tenemos que ir poniendo una firma. Tiene que ser original, ¿verdad? Ahí le mandan los lineamientos, que hay que pasarla a Word y luego montarla y luego enviarlo por Google Drive. Pero es lo mismo, teacher. Ok, la misma ficha de inscripción y reinscripción. Así es, teacher. Ok, ok, ok. Alex, es la misma, pero cualquier cosa, todavía tenemos clase mañana. Voy a confirmar veo que Jonathan le cambiaron el número, pero voy a preguntar en la oficina y te confirmo mañana por cualquier cosa. Pero por el momento, usa la ficha de inscripción. Y si hay algún cambio y es una diferente, yo te lo mando a tu correo. Sí, de hecho ahorita estoy verificando, fíjense, porque aquí me dice, mire, módulo 1 me aparece cabal en la ficha de inscripción que me han enviado, o sea, no aparece ni siquiera como que para qué módulo voy a ingresar, sino que dice módulo, nivel y módulo del curso de inglés a iniciar, y me dice inglés principiante módulo 1. Entonces como que me lo enviaron como para que yo me inscribiera nuevamente. Uh-huh. Ok. Entonces, tal vez usted me puede hacer el favor de averiguarme. De igual manera, pues yo le dejo mi correo acá en el... es alexvicente966. Ah, correcto, teacher. Gracias. Ok, no hay problema. Ya. Muchas gracias. De nada. Ahí lo pongo y voy a preguntar cualquier cosa. Okay. No sé si alguien más tenía alguna duda o pregunta, algo de la plataforma o así como situación de inscripción o problemas con recursos humanos o alguna cosa. Ok, entiendo que todos estamos bien entonces. Excelente. Ok. Hoy ya estamos finalizando la unidad 5. En realidad, solo nos queda pendiente una actividad para finalizar, que era la parte de lectura. Antes de finalizar, estamos bien con la diferencia de cuando usamos can y cuando usamos el do o el don't. Sí, cuando la diferencia, como por ejemplo, can you cook comparado con que do you cook. Ok, entonces si no hay pregunta, alguien dígame, ¿qué es la diferencia? ¿Cuándo voy a usar can you cook y cuándo voy a usar do you cook? Bueno, por ejemplo, teacher, en este caso, si ocupa quien, cuando es una habilidad, digamos, que uno puede hacer. Por ejemplo, yo puedo decir, I can drive, but I don't have a car. Entonces, el don se ocupa cuando, por ejemplo, digamos, en alguna acción. En la acción, en este caso, por decirlo así, sería que yo no tengo el carro. Ok. Muy bien. Ese es el principal. Exactamente como dijo Alex, que uno es la habilidad de poder hacerlo y la otra es que uno lo quiere o lo puede o lo hace. Okay. Por ejemplo, tenemos una oración que le estoy mandando ahorita de I can't cook and I don't cook, que son, suena como si fuera lo mismo, pero son totalmente diferentes, porque I can't cook es que no tengo la habilidad. Nunca aprendí, no sé cómo hacerlo. Ese I can't cook. Pero I don't cook es diferente motivo. No me alcanza el tiempo. En el caso mío, mi esposa lo hace. O tenemos alguien que nos ayuda. Eso es el I don't cook. I can't cook, no tienes la habilidad. Lo mismo con can you cook. Estás preguntando si tienes esa habilidad. Entonces, y lo mismo que la pregunta, do you cook, es si haces la acción, o I don't cook, no hago la acción. No es que no tenga la habilidad. Okay, perfect. So now, if no questions, let's read a little bit. Okay, here we have this. Okay. Oh, había una pregunta.
Teacher. Sí. Disculpe, no sé si solo a mí, pero me quedé sin pantalla, sin imagen. Ah, va, ahorita. No sé si a todos nos pasó. Me había quedado en pantalla oscura. Ah, ok, ok. Ya, pero ya ahora sí ya lo veo. Ok, ok. ¿De qué manera hacer la pregunta? Ok. Vamos a hacer una lectura primero para estar segura, estar seguro que todos entendemos el vocabulario, porque el stop, lo que la actividad que después es de la comprensión. Ok. No sé si voy a hacer language, Spanish. One moment. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes? Yes. Ok, perfect. Hi everyone. In this class, ¿escuchan lo que dice? Se escucha suavecito. Ok. Déjenme intentar otra vez. U.S. Climb the stairs of New York. ¿Ahí sí escuchan? Yes. Ok, yes. Perfect. Ok. Let's listen and read. Ahorita solo van a escuchar y leer para estar seguro que entienden la pronunciación. Después vamos a pasar a ver el vocabulario y por último vamos a tomar turnos en los grupos leyendo las cosas. Entonces, vamos a escuchar y seguir. Vamos a ver el vocabulario y después vamos a hacer los grupos y poder estar seguro, leerlo en voz alta y hacer y contestar las preguntas sobre eso. ¿Okay? You also develop skills in reading for specific information. Race the U.S. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run-up. The climb is 1,050 feet. 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Take 8 or 10 days to race across America, from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900-mile, 4,667-kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just 2 hours. This is the longest downriver race in the U.S. One person. One boat. Take the challenge. Only possible in Alaska, the Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome. Over 1,150 miles, 1,850 kilometers, through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Ok, ahora vamos a ir parte por parte. Vamos a empezar con el primero, el título, Race the U.S. Read about 4 unique American races. Aunque no expliqué qué era race o races, ya después de ver todo esto, ¿creen que tienen una idea de qué significa race? Carrera. Carrera, exacto. Carrera. Y ahí dice, read about 4 unique American races. Son 4 carreras únicos. Good. Ok. Entonces, empezamos con la primera lectura que dice, climb the stairs. ¿Hay alguna palabra en este artículo de climb the stairs of New York que no están seguros qué significa o
incluso los números, si quieren escucharlo nuevamente, cómo se pronuncian. Los números, por favor, teacher. Los números, perfecto. Vamos con el primero, es 1,000, que siempre vas a decir los números, cuando hay un coma, vas a decir esa sección. En este caso, es de 1,000, entonces decimos 1,000, y después los últimos, 50. 1,050 feet. Después es 320 meters. 320 meters. Okay. 86 floors. Okay. Este último, ¿cómo creen que sería? Ya vimos cómo decimos los 100 y cómo decimos los 1,000. ¿Cómo fuera este último número? Uh-huh. Intente, no hay problema. Podría ser 1,075 steps. No. Está muy cerca, muy cerca. No está correcto, pero sí, casi, casi correcto. ¿Alguien más? 1,575. Correct. Eso es. Primero es 1,000. Then is 500. Y por último, 75. 1,575 steps. 1,575. Janet is 1,000, 1,000, 500, 75. And here is 320. Okay. Y claro, los últimos números 10 and 11. 10 and 11. Okay. Ahora, lo voy a decir una vez más. Si están ahí, lo pueden repetir o en silencio, por lo menos ahí lo tienen. 1,050. 1,050. 320. 320, 86, 86, 1,575, 1,575, okay. Aparte de los números, no sé si hay alguna pregunta sobre las palabras, el vocabulario. Al último párrafo de la primera como historia, dice winners can reach, pero ¿cuál es la pronunciación de esto? Palabra. Así es. Winners can reach. Ah, okay. Mm-hmm. Thank you. You're welcome. Klimt, teacher. Javier, which one? Klimt. Climb, the pronunciation. Climb. 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 Climb is escalar o subir. The climb is, en este caso, la subida es 1,050 feet. Teacher, reach, yeah. ¿Qué significa? Alcanzar. Alcanzar. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. O sea que estos atletas pueden subir 1,050 pies o 320 metros en 10 a 11 minutos.
Ok. Va, entonces, en el segundo párrafo, aquí, take 8 or 10 days. Vamos a ver nuevamente los números. Vemos, el primer número es 2,000, porque siempre va con 1,000 en esta posición. 2,900. 2,900. Y aquí tenemos 4,667. 4,667. Okay. Any other questions for the vocabulary? The pronunciation of kilometers, teacher. Correct. Kilometer. Kilometer. Mm-hmm. Kilometer. And the Americans, many Americans say kilometer. Kilometer. So, some pronunciation, kilometer, like the British, the English. And the Americans, kilometer. Okay. ¿Alguna otra palabra, vocabulary or question? Teacher. Yes. Repeat, please, across the entry, us, and the, in this, la cantidad. The, cross the entire, across the entire U.S. Entire. Mm-hmm. Across the entire U.S. In this 900. Correct. 900 mile. Mile. Mm-hmm. 4,000. 667. Kilometers. Kilometers. Mm-hmm. Okay, thanks. You're welcome. Any other questions? Okay, let's go to the third. In the third one, any questions? En el tercer párrafo dice donde dice these loafers, la segunda línea, ¿cómo se pronuncia? La segunda línea, down river race. Este, entonces, this is the longest, es el más largo, carrera río abajo. Ese es down, abajo, y river, río. Pero nosotros, río abajo. Okay. ¿Alguna otra palabra de esta parte? La última, teacher, la última palabra. Challenge. Mm-hmm. Reto. Challenge. Teacher, el segundo párrafo, por favor, de nuevo. Winners yes. Complete the 25.7 miles. 41.5 kilometers in just 2 hours. In just two hours. Hours. Mm-hmm. Thanks. You're welcome.
Ok. Y entonces, si no hay otro, en el último párrafo. Ok. I did title, no sé, ¿cómo se dice? I did a rod. I did a rod. I did a rod. Mm-hmm. The numbers? ¿Qué significaría I did a rod? Es, for example, Sensuntepeque. Uzcatlán. Un nombre propio, de, por decirlo así. Yes. Ah, ok. Thank you. You're welcome. Then we have 1,150 miles. 1,850 kilometers. Teacher, la palabra que está luego de kilometers, ¿cuál es la pronunciación? Disculpe. True. True, eso sería aunque, ¿verdad? No, true no. Es por medio de. O a pesar de cold, wind, and snow. Okay. No sé si hay alguna otra palabra. Prices, prices, prices. Aquí al final es prices con Z. Z. Prices. Prices. Okay, thank you. You're welcome. Ahora asegúrense porque cada uno en su grupo, si se fijan, no hay ninguno que no se pronuncian los números. Entonces, cada uno va a pronunciar números, no tengan miedo. De, yo leo este, mi compañero este, yo este, mi compañero este. Entonces, todos van a tener que decir los números y las palabras y el vocabulario. Así que ahorita es el momento de preguntar antes de que vayamos al grupo. No, okay. Perfect, okay. One more. Aquí está el knowledge check. Okay. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si se fijan, ya están por secciones. Entonces, ahora, aparte de leerlo, vamos a leerlo con el compañero. Yo leo uno y vamos a contestar. Vamos a buscar la información. El compañero lee el número dos y vamos a contestar y así. Ahí vamos cada uno. Ahí hay preguntas sobre eso. Okay. El número uno es el ejemplo. Okay. Aquí está el artículo y nos piden el place, distance, and winning times. Place. Lugar, distance, distancia, winning times. ¿Cuánto tiempo se tardan en ganar? Okay. Y lo mismo, vamos a leer con el compañero y a contestarlo. A leer y a contestarlo. Y el último, leerlo y contestarlo. Si ya lo contestaron, está bien, no importa, porque yo sé que algunos, como le había mencionado, algunos ya hicieron el 514, pero igual siempre necesitamos practicar la pronunciación. Entonces, siempre lo vamos a leer con el compañero. Si alguien lo puede compartir, está bien, para poder compartir pantalla. Si no, hay cada quien lo va tomando el turno y, o viéndolo en el WhatsApp, es el mismo artículo. Ok, any questions? All good, teacher. Okay, then. All good. Let's make the groups.
en las clases ella. De tan cool que falto bastante. Oh, bien linda. Un gusto, Berito. Gracias, gracias. ¿Está alguien al lado nuestro o solo usted y yo? Solo ustedes dos. El teacher que nos va a ayudar. Ay, sí, por favor. Eso es triste. Esos párrafos sí que me han dado guerra, teacher. Yo pronunciar no puedo, teacher. Todos no podemos. Por eso estamos aquí. Todos estamos aprendiendo. Ay, gracias, pero que Dios nos ayude, que me ayude a mí. No, a mí sí. Tengo miedo. Es que a todos. Es que si lo pudiéramos decir bien, no tuviéramos necesidad de la clase. Sí, teacher, gracias. Así es. Teacher, una pregunta así rapidito. ¿Sí? ¿Verdad que la actividad que vamos a hacer es pronunciar los párrafos? Sí. ¿O responderlos en la plataforma? Ambos. Primero van a leer los párrafos. Estar seguro que pueden decir los números, que no se están trabando en la pronunciación. Y lo segundo es contestar el 5.13, creo que era, en el... 14. 14. 5.14. Gracias. Vamos a compartirlo una de las dos en lo de la plataforma, ¿verdad? Correcto, correcto. Para irlo respondiendo. Sí, porque, okay. Ya en teoría ya mañana solo es para el examen. Terminamos. Porque, sí, ya deberían estar ya finalizados. Va, perfecto. Ok. Entonces, Sarita, empezamos, ¿verdad? Claro que sí, Berito. Démosle. Vale. Primer párrafo. Si gusta, stop in just 10 to 11 minutes. Can you? Take 8 or 10 days to race across America from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in these 2,900 miles. 4,667 kilometer bicycle race. It is race, they are not time out for sleep. For 8 to 10 days, race can sleep only about 3 hours each day. Race on the exciting ride. A leer. Ay, voy a responder. Ok, entonces fue. Day 8 or 10 days of rides across America from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900 miles. 4,600. No, dije yo y esto. Pero bueno, vaya, practica tú con el segundo. ¿Lo logras ver? Sí. ¿Sí? ¿O quieres practicar el que acabo de decir? Después lo rotamos. Ah, está bien, ok. Dice, take 8 or 10 days to race across America from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire. Leyó la tercera. Sería a race on the exciting white waiters of the Arkansas River. In the downriver race, winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers in just 2 hours. This is the longest downriver race in the USA. One person, one boat, take the challenge. Okay. Number 4. Only possible in Alaska. Only possible. Possible. Uh-huh, exact. Possible. In Alaska, the... ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Finish.
Fíjate que el profe... Floors or... Y winners can reach the top and use 10 to 11 minutes. Can you? Muy bien. Vaya, vamos entonces con el segundo. Dice take 8 or 10 days to race across America. 9 to 12 days. Yes. Yes. Okay. Winnie time is for 9 to 12 days. Okay. Yes. All good. Excellent, Karen, Janet. Any questions? No. No, teacher. Okay. All good. Okay, perfect. Since you finish, and you can continue with the exam and make sure that you complete the exercise in the exam. If you have any questions, you ask. Okay, teacher. Okay. Good. El segundo. Si quiere leer el segundo. Bueno, voy a leer el primero yo porque... Bueno, para cambiar, para que usted practique los otros. Ajá. Bueno, entonces voy a leerlo. Bueno, entonces sería clean the style of Nueva York City and pure style breathing in the fire state. Building right now. The clean is 1,015 feet. Ahí sería 320. Luego sería 86 floor or ahí sería 1,575, ¿verdad? The winner can reach the stop in just 10 to 11 minutes. New York City's Empire State Building, Empire State Building Room up. The climb is 1,050 feet. 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winner can reach the. Este, según lo que leímos, ¿cuál crees vos que es? ¿Con cuántas veces se gana aquí? Ya lo hice. Pero, a ver, ¿en cuántos días? Te voy a dar como una pista. Está en el primer párrafo donde dice take 8 or 10 days. Sí, dice de 8 a 10 días. Dice take 8 or 10 days. Sí, el puntito. Vaya, aquí nos quedamos el puntito. Four pictures and 7. Pero es que está 25.7. Ay, no sé. 4,500.7. Ay, coca de miedo. 0.7.
Vaya, y él preguntó y no dije preguntamos. Y López dijo, ¿qué necesitan? Y todos calladitos y ahorita batidos. Pero igual aquí estoy escuchando. Hasta me asustó. Teacher, no me vale. Ya no voy a poder leer nada. Nos estás evaluando, teacher. Ay, pero aquí estoy calladito. Ya como ya no tienen preguntas, va, ok. Sí, sí, sí. Para decir, punto, teacher, 25.7. 25 point. Ajá. ¿Cómo se dice puntito? Point. Mm-hmm. Point. Seven. Correct. Mm-hmm. 25.7 miles. Miller. Ahora, 4-1. No se dice 4-1, 41. No. 31, 41. 41.5. Good. 41.5 kilometers in use to hours. This the launch lowering. Yo sé que no dice así, pero va. Rise in the USA on person. Good. Continue. Qué raro, pensé que iba a quedar así como renovado. Pero no, quedaron ya grabadas. Ajá. Dice, your first language is Spanish? No, it's your... Aquí sí no sé. Ahí la tuve la vez pasada. Is your first language? I don't know. Is your... What is this? Number three. Is your first language? Ah. Okay. Is your first language Spanish? Mm-hmm. Yes. Are you... Japanese? Yeah, no. I come from, no. Are you Japanese? No, verdad? Yes. Are you? Mm-hmm. Mm-hmm. Correct. Mm-hmm. Yeah, I estaba pensando en el come. Are you come to Japanese o algo así? Pero como aquí le está haciendo japonesa, no de Japón, ¿verdad? Exacto. Okay. Okay. No sé si alguien tuvo algún problema o ya a la hora de practicarlo se confundieron y quieren que les digan cómo se pronuncia algo nuevamente. Uh-huh. Sería... En el último, la palabra, sí, el lugar, only, el lugar, no sé cómo se pronuncia, me olvidó. En el último párrafo. Ajá, en el último. Ok, el último párrafo, el lugar es Iditarod, el de Alaska, ¿verdad? Alaska. Ajá, sí. Alaska, the Iditarod. Iditarod sled dog race. Y ahí mismo, teacher, ¿cómo se pronuncia el que dijo que significaba por medio? ¿Cómo dijo? Sí, es through. Ah, true. Through cold, wind, and snow. Through.
Y teacher, después de downtown, la siguiente que sigue del mismo párrafo. Sí, así es. Race. No, pero no. From downtown. Sí, race from downtown Anchorage to Nome. Eso quería saber, sería Anchorage. Correct, Anchorage. ¿Y ese cuál es, qué quiere decir el español, Anchorage? No dice nada, es el nombre de la ciudad. Ah, es el nombre, ok. Uh-huh. Igual que la siguiente, que es Nome. Nome es el nombre de la ciudad también. Yo no tengo una pregunta. ¿Ok? No es de los párrafos, pero ¿cómo se dice párrafo? Paragraph. Paragraph. Más despacio. Para. Para. Graph. Graph. Okay. Mm-hmm. Paragraph. Okay, thank you. You're welcome. Okay. ¿Todo lo demás estamos bien? El otro que quisiera saber, teacher, la pronunciación del primer párrafo donde dice Empire State. No sé si es, ¿cómo es? Disculpe. Empire State Building Run Up. Building. Mm-hmm. Building. Okay. Correct. Building Run Up. Y de la ciudad, teacher, el segundo párrafo, ¿cómo se pronuncia desde California, ese lugar? En el tercer. En el segundo párrafo. En el segundo párrafo. ¿Dónde, ajá, donde se take 8 or 10 days? A ver. La ciudad esa o lugar, ¿cómo se pronuncia? Donde dice Irvine, por decírselo así, al traducción al español. Uh-huh. Estoy buscando en cuál de todos los que estás viendo en el. Sería en el segundo, donde dice take 8 or 10 days to across America. Ah, ya. Across Irvine, California. From sí, yeah, Irvine. Irvine, California to Savannah, Georgia. Y luego está donde dice kilometer. Al final dice, antes de race hay una palabra. ¿Cómo se pronuncia, teacher? Disculpa. Bicycle. Bicycle race. Mm-hmm. Okay. Thank you so much. You're welcome. ¿Alguien más? Yo, teacher. Sí. En el primer programa se dice, no, permítame. Ah, en el segundo. Dice, for 8 to 10 rays, can sleep. Ellos pueden dormir solo 3 horas cada día, ¿verdad? ¿En cuál cuento? ¿En el de? ¿En el segundo? Segundo, okay. Sí, ¿verdad? Algo así dice. Sí, for 8 to 10 days. Sí, racers can sleep only about 3 hours. Sí, así es. Que solo pueden dormir como 3 horas cada día. Ah, ok. Uh-huh. Thank you. You're welcome. Imagínense, y estando en carrera por 8 a 10 días y solo duermen 3 horas cada día. But it's hard. Very, very hard. Absolutely. Uh-huh. Any other questions? Any other words or vocabulary? Okay. Verónica? Definitivamente nada más, me pude dar cuenta que necesito practicar. Y para eso estamos aquí, para estar practicando. Sí. Excelente. Sí, la verdad que sí. Bueno, practicar es escuchar también los diálogos, ¿verdad? Que están en la plataforma, eso también ayuda bastante. Sí, eso le iba a mencionar. Yo sé que algunos preguntan cómo mejorar la pronunciación. Exactamente eso. Agarra un párrafo, lo escucha, lo repite, lo graba. Después escucha su párrafo y lo compare con lo que está ahí. No es algo rápido.
pero de eso se trata, que es totalmente diferente cuando uno está aprendiendo algo que uno ya lo puede hacer. Si uno ya lo pudiera hacer, no estuviera en clase, no estuviera teniendo la necesidad de escuchar y repetir y repetir, pero como uno está aprendiendo, tiene que hacer esas cosas que normalmente en la vida cotidiana no lo hiciera, uno no estuviera escuchando y escuchando y repitiendo, pero aquí sí, porque eso es la forma de mejorar la pronunciación, de ver que usted está cambiándolo para que suene como el que está escuchando. Y muchas veces uno lo dice y en su mente lo está diciendo correcto, pero ya cuando lo escucha, ya se da cuenta que a saber qué estoy diciendo. Sí. Okay. Bueno, entonces mañana vamos a trabajar en las secciones de los exámenes. Entonces, los que no están al día, por lo menos se tienen todavía hoy para ponerse al día, y mañana en la clase vamos a ir por las secciones de los exámenes para estar seguro que todos entendieron qué tienen que hacer y repasar por cualquier duda o lección que tengan. Entonces, si tienen alguna duda, una lección, algo que no les salió bien, mañana es el día para poder preguntar porque ya es el último. Ok. En ese caso, ok, have a good night. I see you tomorrow. I see you tomorrow, teacher. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Bye-bye.